Si eres como yo que te encanta comprar cuanta brocha te encuentras, pero no sabes ni para qué sirve, hoy te explico un poquito de esto. Las brochas de cerdas como esta, que tienen negro y las puntas blancas, son cerdas sintéticas y su uso principal es para aplicar maquillaje líquido en crema o gel. No quiere decir que no sirvan para aplicar polvos, pero el principal uso de estas es para líquidos o cremas. Este tipo de brocha gordita y plana, que también es de dos colores, es de cerdas sintéticas también, pero es más tupida y sirve para difuminar la base de maquillaje o hasta para aplicarnos el polvo traslúcido. Las brochas grandes o medianas, ya sea de pelo natural o sintético y tupido como estas, nos sirven para aplicarnos rubor, polvo traslúcido, bronzer o iluminador. Lo mejor es tener varias para no usar la misma brocha para, por decir, el polvo y rubor, porque se queda color en la brocha y no obtienes el resultado ideal en tu maquillaje. Las brochas planas y como ovaladas, por lo general, son de pelo sintético, como estas, y nos sirven para aplicarnos la base de maquillaje o corrector, dependiendo del tamaño. En mi caso, me aplico la base con este tipo de brocha más grande y la del corrector con la otra más pequeña. Los pinceles de ojos, para mi gusto, es mejor que sean de pelo natural para que se difumine más fácil. Si el pelo del pincel es muy suelto, es para difuminar, y entre más juntitas o apretadas estén las cerdas, se usan para solo aplicar las sombras, iluminador en el lagrimal o para detalles muy específicos. Si quieres invertir en un set de brochas, te recomiendo uno que contenga brochas tanto para el rostro como para los ojos, que sean de buena calidad para que no te piquen ni te molesten y no se les caigan los pelitos. Este pincel delgado, plano y de cerdas sintéticas se utiliza para difuminar delineados con sombra, como cuando te delineas solo con sombra la parte de abajo de los ojos, para que no te quede muy delgada ya que no está de moda, mejor lo haces con este y queda muy lindo. Pincel angular de cerdas sintéticas nos sirve para maquillarnos las cejas y delinear los ojos con gel o hasta con sombra. Esta brocha de abanico es de cerdas sintéticas, pero por ser tan delgada se utiliza más para perfilar con polvos o aplicar iluminador también en polvo, en rostro y escote. Esta brocha tupida suave es de cerdas sintéticas y yo en particular la utilizo para aplicarme iluminador en el hueso de los pómulos, pero también puedes usarla para aplicarte polvo traslúcido o rubor. No porque una brocha sea sintética o natural, ya no la vas a poder utilizar para lo que te digo que es ideal. A final de cuentas, cada quien se termina acomodando con sus brochas como mejor le apetezca y las utiliza a su conveniencia.